Y muy buenas, mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Saliendo de la Rutina. Como saben, chicos, me encantan mucho los temas de videojuegos, que es lo que se basa principalmente el canal. Pero especialmente me gustan las temáticas de los juegos de RPG. Esos videojuegos que te sacan historias y que te pueden explotar la mente de tantas cosas que pueden suceder. Por eso mismo les traigo un caso especial aquí de un juego indie llamado Teamfight. En la parte de la descripción lo pueden descargar con la página de... Érase una vez un universo en el que convivían humanos y extrañas criaturas. La única separación entre los dos mundos era una grieta dimensional que unía las dos dimensiones y era fácilmente abierta con magia y brujería. Estas criaturas tenían un poder que los humanos anhelaban, el poder de las palabras. Muchos humanos trataron de llegar a estas nuevas tierras con la intención de robar el poder. Otros curiosos simplemente querían descubrir nuevos mundos. Tras varios años de lucha, los desesperados habitantes de esta mágica tierra asumieron que aquel día llegaba a su fin. Sin embargo, finalmente las criaturas consiguieron sellar la brecha y los humanos atrapados en ese mundo fueron asesinados. ¡Qué cruel! Como las almas de los inocentes que fueron en son de paz fueron sentenciadas de manera injusta, nunca pudieron descansar en paz. Tal era la situación que los habitantes estaban hartos de vivir con los fantasmas del pasado, atormentándoles de manera que un poderoso mago confinó a estas almas a los límites del mundo, allí donde una brecha que una vez comunicaba los... ¡Ay, me duele muy lento! Este es el cuento que papá contaba todas las noches. ¡Ah, ok! ¡Está leyendo el libro! ¡Oh! Chicos, pueden pausar el video y siguen leyendo para que no se pierdan la parte de la historia. El jueguito, muchachos, que acabo de contarles se llama Teamfight, versión beta. Vamos a ver qué tal se da. Opciones, partida, pues me imagino partida nueva, ¿no? Con Z, ¿no? Con Z, el botón es Z. Vamos a ver qué tal. Bienvenido, gracias, muy amable. Vamos a ver, chiquitos. Este es un RPG, muchachos. De verdad que promete mucho, la historia va a estar muy buena, me imagino tengo que dar la Z. Ah, sí, tengo que dar la Z, disculpe. Antes de comenzar tenemos que ponerle el nombre al protagonista de esta historia. Vale, perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo llame tú? Vamos a ver, vamos a poner este. ¿Cómo selecciono? ¿Esto? ¿Y? Ok, bien, me siento un poquito tonto, así como que medio tontito. Yo ese es un personaje que yo me puse... Ay, me lo puse todo en mayúscula. Bueno, no importa. Yosumoto. Yo quiero que se vea grande. Yosumoto. Es que creo que si me pongo Saliendo de la Rutina sería muy grande el nombre. Así que me voy a poner el personaje que me pongo siempre en los videojuegos. Yosunori o Yosumoto. ¿Ese es el nombre correcto? Vale, sí. Estoy seguro. Perfecto. Perfecto. Ajá. ¿Qué hay sobre ti? Ok, dice chico, chica, otro. Yo quisiera ser un perro o un gato para vivir feliz, pero bueno, creo que voy a poner chico. Chico, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vamos a ver, ahora has de responder unas preguntas algo personales. Te pedimos que contestes con total sinceridad y si fuera posible, te halles en un lugar donde no encuentres ninguna distracción. Ok, listo. Ahí van las preguntas. Vamos a ver. ¿Cuál de estas frases te describe mejor? Ayudo a los demás todo lo que sea posible. Ayudo a los demás si puedo conseguir algo a cambio. Prefiero no involucrarme mucho en asuntos ajenos. Yo soy más de ayudar a todos los demás todo lo que sea posible. Soy enfermero, tío. ¿Te consideras una persona solitaria? Realmente sí. Un poco. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Poder volar, invisibilidad, leer mentes, teletransportarte. Ese dato sí está importante. Está informado. Esto sí. Joder, si pudieras ser invisible, leer mentes, teletransportarte. Yo creo que como enfermero me vendría mejor y poder teletransportarme, salvar gente, buscarla en mitad de un incendio, sacarlas del lugar. Ese. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Salada? ¿Picante? ¿Dulce? ¿Pizza con piña? No, pizza con piña no, para nada. Yo creo que voy más a lo salado. ¿Con qué animal te identificarías más?
¿Gato? ¿Solo hay gato? Oye, pero y justamente lo que había mencionado, yo quisiera ser un gato. ¿Este juego me está leyendo la mente o me está leyendo lo que estoy diciendo? ¿Te gustó? No, espera, no respondas. Ok. Bueno, sí, responde. Pues no sé, pero sí, sí me gustó. Muy bien, o vaya, esto no me lo esperaba. ¿Qué? ¿Fue muy raro lo que dije? Se ha guardado tu respuesta. Vale, se han guardado, perfecto. Sin embargo, no serán usadas. ¿Por qué? En su lugar serán almacenadas como mera información sobre tu preferencia. Ok. En este mundo nadie elige bajo qué condiciones nace. Eso sí, es verdad, en ese y en este mundo. Tus decisiones no van a cambiar tu suerte. Una reflexión. Has nacido para ser tú. Y tu destino irá contigo allá donde vayas, sea como seas. Disculpe, chicos, tengo un poquito de dislexia, pero creo ahora es hora de que contribuyas a esta aventura. ¿Vale? Perfecto. Nos vamos a lanzar a ver. A ver qué nos dicen, chavales. Ok. Toink. Ay, miren, soy este, me puedo mover. Pero esto está oscuro. Hola. Hola. No puedo ir para allá. Mira, tengo una cara. Mi cara da miedito, ¿oyeron? Sí, doy miedito. No sé ni dónde me encuentro. No sé dónde ando. Ok. Da como miedo porque siento que en cualquier... Ok, corre, 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 corre. No sé lo que está pasando, chicos. No sé qué está sucediendo, pero... ¿What? ¿Estaba soñando? Ok, sí, parece que estaba soñando. Era un sueñito, era un sueñito. Ay, ¿por qué soy chica? ¿No elegí chico? ¿O soy un chico cabello largo? Bueno, vamos a ver. No sé, ¿será que me equivoqué en el lenguaje? ¿Voy no es chico? Bueno. A primera vista parece que una ventana da al exterior. Sin embargo, solo es una gran pantalla con forma de entrada, pintada como una ventana y con una imagen propia de una ventana. Ok, no hay ventana. ¿Puedo agarrar el ordenador? En el ordenador hay una pantalla abierta donde pone War of Warcraft. Jugamos Warcraft. Mejor no me entretenga. La basura, ¿podemos leer esto? 21 de diciembre. 21 de un diciembre. Un diciembre de 2284. Ok, 284 años. What is... Ah, mira, estoy aquí. Ring. Hola, cielo, ¿ya te has despertado? Te he dejado una nota en la cocina. Léela antes de salir de casa. ¿Me lo prometes? Adiós, cariño, te quiero. Ay, debe ser mami, ¿no? Mami, papi. Esta planta te recuerda al abuelo. Él no tenía el pelo así, pero por algún motivo se parece a él. Ok. Es una foto de un perro muy gracioso. Ah, hay una fotito de un perro ahí. No puedo pasar para acá. Ok, podemos investigar por aquí, chicos. Es una estantería llena de libros con recetas de cocinar súper interesantes y originales. El resto, desgraciadamente, son libros muy difíciles de leer. Debería leer la nota de mamá antes de salir. Ah, oh, ok. No puedo salir, de verdad. Tenemos que ir a buscar. Me imagino que está del otro lado, ¿no? Ah, sí. Oye, me gusta la musiquita, es bien relajante. Ya, no podemos comer un... Hay unos cuadrados pintados como si fueran ventanas. Ok. Es verdad, no estamos afuera. ¿Puedo cocinar? Yo sé que la nota está ahí, chicos, pero yo quiero... Uf. Bueno, sí. ¿No puedo prolongar más cosas? A ver, ¿puedo abrir la nevera? ¿Cuánta comida? Ah, hay que leer la nota. Vamos a ver qué nos dice. Hola, cariño. Hoy me he llamado pronto del trabajo y no voy a poder acercarte a clase. Date prisa, asegúrate de no perder el tren de la escuela. La estación está hacia el este, pasando la ciudad. Solo pasan los trenes del colegio a esta hora. Así que súbete al primer tren que veas. He hecho donuts caseros y zumo de manzana solo para ti. Te los llevaré a la hora del almuerzo. Estaré ahí para recogerte cuando acabe la clase. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, mami. Ay, qué bonito. Ahora creo que sí puedo salir, ¿no? Me imagino que afuera habrá algo, ¿no? No, para allá no puedo. Ok. Ay, estamos fuera. Ok.
Era divertido subirse en este caballito cuando nunca habías en él. Ahora sigue siendo divertido, pero ya eres muy mayor y ya no te subes en él. Ah. Hola, señor hombre de nieve. Hola. No esperes que un muñeco de nieve te conteste. Oye, ¿por qué? ¿Me puedo subir? ¿Recuerdas aquella graciosa anécdota cuando casi te partes el cuello intentando coger un caracol mientras te columpiabas? What the fuck? ¿Me puedo meter a esta casa? Esta es la casa de los vecinos. Un árbol de Navidad. ¡Ay, qué bonito! Oye, pero en teoría no... Esto no es un... No, no dijo que son cuadros y que aquí no hay casas y... Digo, no hay ventanas y no sé qué, que tú, que yo. Aún no entiendo esa... ¡Mira, perritos! ¡Oh, mira, yo quiero... Mira, yo quiero ese Pug. Yo quiero ese Pug. Yo quiero ese, yo quiero... Ven acá, ven acá. Pug, ven acá. Ven acá. Vamos a ver. ¿Me puedo meter a la otra casa? En la casa de los vecinos. Sí, ya me imagino. Todos somos vecinos, ¿no? ¿Puedo ver algo para acá? Creo que me voy perdiendo un poco, chicos. Sí, ya yo sé que es la casa de los vecinos. Ok. Hola, parece que eres nuevo aquí, así que te voy a enseñar unas cuantas cosas muy valiosas. ¿What? Para moverte. Pon primero un pie y después el otro. Bueno, creo que así se llama caminar, ¿no? Para coger un objeto, estira el brazo y agarra el objeto con la mano. Es muy fácil. Para usar un objeto, simplemente úsalo. Cada objeto es diferente y no todos tienen el mismo uso. Espero que te haya ayudado. Chao. Ok, qué persona más rara. Ok, nos metimos en una casa ahí porque... Ya va, me da miedito como meterme. Esta chica estaba haciendo un streaming de un videojuego muy guay. Oh, mira. Es un... ¿Ah? En un easter egg. O sea, un huevo. Pero que una silla huevo. ¿No me puedo meter en su cama? Está haciendo un streaming ahí. Esa es una de las chicas ahí que nos patrocina para salir de la rutina. Oye, está muy genial esto. ¿No me puedo meter aquí? ¿Por dónde se fue el tipo? El tipo se fue para allá. Ok, ya va. ¿Qué es eso que está allá abajo? ¿What? Estoy dando de comer a esta paloma tan simpática. Paloma. ¿Ha venido de otro planeta a hacerme una visita? Ok, sí, eso ya me lo dijiste. Bien. Pero es una paloma, si está como en el agua, no sé dónde está. No tengo tiempo para explorar, debería ir a la estación. Ah, es verdad que tenemos que ir a clase. Rápido, 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 rápido. Yo, bueno, no sé dónde está la estación, yo estoy dándole aquí. Ok. Lleva que el tipo extraño. Ten cuidado, todavía es muy temprano, los lobos pueden andar merodeando. Vaya, leo tan mal. Por ahí, ven, te acompañaré a la ciudad para que llegues a salvo. Ok, tenemos a alguien que nos protege. Ya hemos llegado, cuídate, en serio. Ese tipo es... Me encanta. Es tan así como que, bueno, sí, te voy a mostrar lo que es mostrablemente mostrable. Lo más común. Ok, ¿qué dice aquí? No puedo leer eso. Yo quiero saludar al perrito. Wow. Este perro está esperando que su dueño comparta su don con él. ¿Y tú le vas a dar don? Buenos días, joven. No te metas en lío. Sí, bueno, lo que dice todo. ¿Me puedo meter aquí? Roberto's Pizza. ¿Qué pasó? No, ¿cómo le doy para atrás? ¿Cómo le doy para atrás? Ah, es que no sé lo que había abierto, chicos, disculpen. Estas son paredes. Esto. Vamos a ver. No hay tiempo para comprar nada. Además está cerrado. Sí, te saben la... ¡Oh, quita el tipo raro! Mi amigo está en cuerpo presente, pero no responde ni se mueve. Me pregunto si le habrá pasado algo. ¿What? ¿Está feca? ¿Qué? ¿El tipo está... ¿Está feca? ¿Qué? Ok, qué buen término para decir que estás en otro mundo. O sea, estás feca. Le puedo saludar. Esta noche ha habido un terremoto, exactamente como hace 3 meses. Me pregunto si ambos terremotos vienen con alguna conexión. Ok, aquí la gente es rara y me encantan las caras. Ay, 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 qué temblores más bruscos hubo anoche. Todo esto me recuerda a aquellos temblores del 21 de octubre. Estaba yo tan tranquila planchando las lentejas. ¿Planchando? ¿Las lentejas? Y de repente temblores e hizo ¡pum! Y pensé que está aquí la guerra. Pero no, era un terremoto. Y no uno de los pequeños, era más bien grande. Tanto por lo menos como una casa. Una casa en el árbol.
Le encantan las casas del árbol. Ok, la tipa está desvariando y planchando lentejas, no entendí eso. Dije, hola, he aprendido un lenguaje súper chachi que nadie más aparte de mí entiende. Y gracias a esto puedo decir lo que quiera sin que nadie me entienda. Escucha. La tuya. Por si acaso. La estación de trenes, señora. No sé ni por dónde ando, chicos. ¿Es para allá arriba? No tengo tiempo para explorar. Pero ya la estación, sí, ya sé. Vamos a buscar la estación. ¿No me puedo meter a esta casa? No, no me puedo meter a esta casa. Me imagino que es más a la derecha. No, ok. What the fuck? Ok, el tipo tiene una pinta de malo. Tú. Mamá se ha olvidado de hacer el almuerzo y hoy no estás con tu mami para protegerte. Dame tu almuerzo. Uli se acerca. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estás en peligro cuando el nivel de amenaza es lo suficientemente elevado. Entrarás en un estado de combate. Okay. Los combates se ganan reduciendo los puntos de salud del enemigo a cero. Antes de que él lo haga, él haga lo mismo con usted. Estos son los puntos de salud. Sigan a cero al expirar de la vida. Y por ende la partida termina. Este es el nombre de tu personaje. Y su nivel. Ah, ok. A medida que avances en el juego conseguirás experiencia que aumentarás a nivel. Aumentarás su nivel. A más nivel, más peligroso será. Aquí pone CP. No sabemos muy bien lo que significa. En cuanto lo descubramos, te lo diremos. ¿Qué da? Buen trabajo, que estado de condición se encuentra el personaje, puede estar paralizado, dormido, envenenado. Las opciones son muchas. Este es tu enemigo, ok. Estas son tus opciones de combate, son un poco escasas, la verdad. Ok, qué raro. ¿Podemos hablar? Intentaba hablar en conversación, pero te resulta imposible. Dame tu almuerzo. Ok, me acaban de meter un golpe. Intentas escapar, pero es imposible. Más bully, pero no sirve de nada. No nos vamos a ir sin mi comida. Ok, pero primo, a pesar de todo tu esfuerzo, sigue tratando de convencer a bully. Es que ya es hora de ir a qué. Vamos a escapar. Intenta escapar, pero es imposible. Ok, este tipo me va a meter un golpe. No tengo tiempo para pedírtelo de buenas maneras. Quizá hasta no me guste tu almuerzo. Adiós. Ok, pero me dieron. No me dejaron hacer nada, el tipo me dio unas bofetadas ahí, me pegó y ya está, porque le dio la gana, chicos. Ok, no pude hacer nada, solamente me golpeó, me dio un par de chingadazos. ¿Y tú qué? Está escuchando una música muy nutritiva. ¿Qué hay aquí? Ayuda, mi perro me ha encerrado en el sótano. Ni siquiera sabía que teníamos un sótano. Estoy súper raro, tío. ¿Qué es esto? Mira. Soy un cono de tráfico. Ok, un niño se metió. Oh, señor policía, me acaban de ahorita de agarrar, de tratar de robar el almuerzo y me dieron unos chingadazos y. Sí, no puedo decirle nada. Tú que tienes una cara de mala hostia. Llevo 30 minutos masticando este chicle y no se deshace. El chicle no se deshace, en realidad. No sé, es goma. La goma no se deshace. ¿Cómo podemos venir por aquí? Yo quiero hablar con este tipo. Este tipo tiene una cara de buena onda. ¿Sabe por qué el martillo el colo na guay de todo? ¿De qué? Porque se hace de amarillo. Ok, no entendí. Las reuniones son una pieza fundamental de la vida. Un hombre de negocios. Invertir en bolsa y establecer relaciones con empresas importantes son actividades diarias muy saludables y altamente recomendadas. En realidad eso estresa mucho. Este tipo tiene cara de guay de persona. Hey, ¿has olvidado hablar alguna vez de Pulse Online? Es la nueva moda, es lo más me encanta, Pulse Online. Voy a quedar con mis amigos para conectarnos y echar un Pulse Online. Imagino que un estilo de juego. Yo fui un excelente jugador de máquinas recreativas. Posiblemente me hayas visto en batalla de récords de algún videojuego. La tabla, disculpe. Se llama... Me llamo... esa es la puntuación. Pero lo que me tiene este tipo de comedia o este chiste... En todos los videojuegos donde dejas tu nombre, las iniciales, siempre iniciaba AAA y era la base, en el score más alto, porque son las primeras letras. Y el tipo, yo creo que me estaba vacilando. De ahí viene ese chiste, chicos.
por si no lo entendieron. Oh. ¿Qué? No sé ni por dónde ando, pero estoy buscando a ver. ¿Qué? Estamos como que... ¿Ya, señor policía? Estamos investigando un caso, no molestes. Vale, disculpa. ¿Qué recibo? ¿Y tú qué? ¡Guau! He perdido mis zapatos. ¡Guau! ¡Guau! ¿Me ayudas a encontrarlos? Están en algún lugar en esta ciudad, no deben andar muy lejos. Los objetos son como pequeños brillos en el suelo. Si encuentras uno, pulsa 7 para inspeccionarlo. Te espero aquí, ojalá los encuentres. Y llorando, está llorando. Sientes un escalofrío que recorre tu médula. ¿Qué, hace frío? Bueno, aquí sí hace frío, chicos. Tengo helados, ¿quieres uno? Ah. Son solo $2, sí, no. ¿Y tengo dinero? Venga, pero unos helados $2, está cariñoso. Gracias, aquí tienes tu helado. Vaya, no tienes suficientes dólares, lo siento mucho. Ah. Ok, quiero eso, un solo... no tengo. Ok, si tuviera... ¿esto qué? Soy un mago magnífico, tengo un dado mágico y magnífico. Tíralo y veamos qué te depara la fortuna. ¿Tiras el dado? Sí. Intentas tirar el dado, pero en su lugar el dado te tira a ti. ¿What? ¿Qué? ¡Qué raro! ¿Podemos ir por aquí? ¡Ay, mira una fuentecita! Fuente de los deseos. Agarras una moneda y pide un deseo. Agarras una moneda, sí. Tiras una moneda a la fuente. ¿Qué pedí? ¿Tengo que pedirlo? Ya, ya lo pedí. Ah, pero no me puedo mover de aquí. Me tiré una monedita. Oye, pero qué lado más caro, $2. Tan cariñoso. Me imagino que es más que todo para ir avanzando la historia y no sé qué. Una de las cosas que me dijeron, chicos, de este juego... Ah, mira, a ver, por aquí va a estar la estación de trenes y todo. Una de las cosas que me dijeron de este juego es que todas las decisiones que tú tomes y cómo actúes... va a afectar mucho. Por ejemplo, puedes ayudar a muchas personas, puede ser que te salga cierto tipo de respuesta, dependiendo a quién ayudes y cómo ayudes, y siempre los resultados son diferentes, va siempre a tener diferentes finales dependiendo las actuaciones que hayas tenido. Me imagino que por eso al principio tuvieron estas preguntas y eso. De verdad, el juego me gustó mucho, chicos, está muy genial. Es medio raro porque es que el tipo de drama y la historia es raro, es loco, sí. De verdad está muy genial, posiblemente saque otros videitos o me ponga a jugarlo ahí online, o sea, haciendo directo en vez de grabarlo, agarramos y hacemos unos directitos jugándolos a ver qué tal la historia y eso. Chicos, en la parte de la descripción voy a dejar para que puedan descargar el juego, ayudarse, un juego indie, son personas que están creando el juego y quieren ir desarrollándolo más y posiblemente saquen otro juego. Estos juegos a mí me encantan, que repito mucho la palabra juego, me encanta es por las historias y de verdad esta gente es... que se fumaron un porrito antes de hacer la drama y la historia, porque el diálogo está loquísimo, pero me encantó, tengo que admitirlo que me encantó. Espero que les haya gustado, chicos. Próximamente veremos si hacemos un directo o volvemos a grabar para ver qué pasa aquí con esta historia que me quedé pendiente.